A mis 80 y tantos años hay algo que tengo muy claro. La gente siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta. Si se pasaba hambre, nos ayudábamos los unos a los otros y salíamos adelante. Los compañeros de la fábrica éramos una familia. Pero lo de ahora, esto, reconozco que no me lo esperaba. Porque ahora estamos viviendo momentos demasiado duros. Y sin embargo, todo el mundo se entrega más que nunca. Yo me siento muy orgulloso de ver cómo somos capaces de construir un hospital así de grande y así de rápido. Me siento orgulloso de ver cómo se pelea para conseguir material. Me emociono cuando celebramos todos juntos cada paciente que puede salir de la UCI. La gente salva a la gente. Eso, cuando te digan que viniste al mundo en el peor momento posible, tú diles que no. Diles que viniste al mundo en un momento en que la gente hacía posible lo que antes parecía imposible. Bienvenido al mundo, chaval.